Buen día, señor padre. Buenos días, señor hijo. ¿Cómo te está? Dígame, ¿en qué le puedo servir? No, yo creo que usted ha quedado chivado aquí. No. Ah, pues le agradezco mucho, porque a lo mejor me voy a enchivar dentro de un momentito y les voy a tener que pedir ayuda. Claro, tengo que resolverle. ¿Cómo es su nombre? Me dice Nengo. Nengo. Sí. ¿Dónde vive usted? Mayordomo de Dos Hermanas. Usted es mayordomo de Dos Hermanas. Muy bien. ¿Y qué es lo que están haciendo por aquí? Estoy sembrando caña. ¿Sí? Sembrando. ¿Quién es el ajustero, usted? No, yo soy mayordomo de la colonia, los ajusteros son... ¿Pero quién tiene el ajuste? Ah, no, yo mismo que lo hacen. Estos mismos señores que están ahí. ¿Sí? Esta misma gente, todos americanos. ¿Sí? ¿Cuándo van a comenzar la zafra? Bueno, yo no sé decirle todavía cuándo, porque no me lo han dicho los jefes superiores, me han dicho cuándo va a empezar. ¿Y usted vive ahí en Dos Hermanas? Sí, señor. Pero yo no le he visto nunca a usted en la misa. Sí, la señora mía, la hija mía, Yaneli. Ah. Sí, yo soy papá de ella, la señora. ¿Usted es papá de Yaneli? Sí, señor. Pero esa es como mi mano derecha ahí. Oh, sí, ella sí. ¿Cómo que estamos? Saludos, caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Cuénteme. Ahí, luchando. A ver, ¿cómo es el nombre de usted? El Euterio Mateo. ¿Cómo? El Euterio Mateo. El Euterio Mateos. ¿Y qué es lo que están haciendo por aquí? Estamos trabajando aquí, haciendo este trabajo aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo de usted aquí esta mañana? Repicando esa caña. ¿Repicando? Ajá. ¿Después de que la siembran, la repican? Después que la repican, la tapan. ¿La tapan? ¿La tapa quién? ¿Un tractor? Un tractor. Muy bien. Yo hacía días que quería ir al llano para ver si lo veía usted. ¿Quería hablar conmigo? Sí, señor. Pues ya me está viendo, cuénteme. Yo me está pasando un problemita ahí en el seguro. Que, ¿en el seguro? Es que yo llevé los papeles de la pensión. Y tengo sí. 2 años con los papeles ahí adentro y cada vez que voy sí. Me salen con un cuento. Y bueno. Así hay un lote de gente. ¿Y usted quiere que yo le ayude con su pensión? Oh, sí, porque... Ya yo tengo 2 años que tiene esos papeles allá. Sí. Y ya he gastado 1000 y pico de pesos de pasaje y no me sale nada. ¿Cómo va a ser? ¿A dónde ha ido usted? ¿A la capital? ¿Ah? ¿A la capital ha ido? Sí, al seguro. ¿Al seguro? Ajá. Bueno. Pues yo encantado de ayudarle, con mucho gusto. Sí, yo quiero que si me mete la mano. Bueno, y si yo me pongo a sembrar caña, ¿cuánto me pagan? Bueno. ¿Cómo se paga? ¿Por surco? No, eso se paga por rato de día. ¿Por rato? Hasta las 11 de la mañana. Bueno, hasta las 11. Si yo me pongo a matar un rato más porque vamos a terminar ya lo que... Si yo me pongo a trabajar ahora... Bueno, ¿a qué hora empezaron? Empezamos a las 8 y media hoy. 8 y media. Estaba el día medio triste. Sí. Y dígame, esto, si de 8 y media a 11, ¿cómo cuánto puede ganar una persona? Yo le pago, se le paga ya 75 pesos, sí, más o menos. ¿A 75? Sí. ¿Pero tienen que volver por la tarde? No, señor. ¿Cómo va a ser? No. Muy bien. ¿A todo el mundo se le paga lo mismo? Al del tractor gana un chin más, ¿no? Al del tractor se lo paga la compañía. ¿Le paga la compañía? Sí. Muy bien. ¿Y esta caña cuánto tarda en subir? Bueno. Esta no va a estar para la zafra, ¿no? No, señor. Esta caña a los 18 meses que está... 18 meses que tarda. Sí. ¿Son casi 2 años? Sí, hay que la se corte de primavera. ¡Saludad! ¡Ay, pero cómo está! Zapata. Jesús Zapata. Sí, señor. Sí, ¿y qué es lo que está haciendo usted? Aquí estoy trabajando en esta siembra. ¿Picando la caña? Sí, señor, repicando. Qué bien, muy bien. ¿Y cuánto se tarda en sembrar un campo de estos? En 3 y 4 días lo sembramos. ¿En 3 y 4 días? Se les dañó una carreta allí detrás, ¿no? Allá, no, aquella está bien. ¿Una que hay por ahí en el carril? Ah, sí, esa está dañada, se le salió una rueda. Bueno. En los caminos no están muy buenos, ¿no? No, no están buenos. Yo vine a darle un auxilio porque... Ah, pero lo voy a necesitar, seguro. Sí. Aquí, eso ya lo tengo, ¿eso ya está picado? Sí, ya, eso está en son de tapa ya. O sea, ¿ahora qué le viene a ver? ¿Qué hay que hacer con se esto le ahora? Abona, le echa abono. ¿Se le echa abono? Y después se tapa. ¿Y lo tapa qué, un tractor? Un tractor. Lo viene y lo revoltea. Ajá. Mire, pero un surco de estos tiene mucha caña. Sí, señor, tiene mucha. Estos son los pedazos que se van echando... Y pero yo he visto, por ejemplo, que en otro sitio lo pagan por surcos. Ah, bueno, pues que así se gana menos. ¿Se gana menos por surco? Porque aquí la gente ya trabaje poco, trabaje mucho, gana lo mismo. Claro. Aquí
Y entramos, hay veces salimos a las 10 de la mañana. Sí. Y se le paga lo mismo. Sí. Trabaja ese mucho, trabaja ese poco, se gana lo mismo.